en esta convocatoria formulada para este debate nacional sobre juego responsable. Con la intervención de todos ustedes, creo que va a ser una jornada muy importante y los resultados de esta jornada serán destinados a desparramarse por todo el territorio nacional en beneficio de nuestra comunidad. Trabajamos fomentando una conducta de juego saludable, interviniendo tanto sobre problemáticas existentes como en la prevención de las mismas. Cómo el juego está entroncado en el hombre. El primer hombre que va a organizar la situación social de la humanidad a través de lo que es el juego. Controlado, ya sea virtual o no virtual, por medio de los organismos correspondientes, que es el Estado, los agencieros, los vingueros, quien fuera, y controlar al jugador compulsivo, llámese como fuera. En la relación que el sujeto establece con el hombre. La verdad que bueno, estamos acá, fuimos convocados por ALEA por este debate nacional relacionado con el juego responsable. Y estoy muy contento porque he tenido muy buena recepción por parte de todo el personal de mi lotería que está presente hoy y también por autoridades de mi provincia. Con lo cual creo que vamos logrando el objetivo, que es concientizar a todos los actores que estamos en esta sociedad de cuál es la responsabilidad y más que todo cuáles son el accionar que tiene que tener las loterías del Estado con relación a este tema que es el juego responsable y más precisamente cuáles son las acciones que estamos haciendo para combatir la ludopatía y prevenir la ludopatía. Creo que estamos dando un paso muy maduro en cuanto a ser responsables de esta problemática y también de difundir y saber que la sociedad empieza a conocer realmente cuál es la verdadera magnitud del problema y cuáles son las verdaderas soluciones que tantos años se ha trabajado en distintos ámbitos y como puede ser ALEA también. Así que bueno, la verdad que muy agradecido a todos los presentes. Esta es la primera, pero no va a ser la última de este año. Mi presencia aquí es a raíz de una invitación que me ha hecho llegar ALEA en nombre de su presidente, el contador Alfredo Mónaco, para asistir, para hacer la apertura de esta jornada que es llamada debate sobre juego responsable, donde están presentes integrantes de las 24 loterías de Estado de la República Argentina. Por supuesto que, como yo lo decía en el discurso de apertura, es un tema bien complejo, es un tema que debemos de abordarlo. El tema de la ludopatía, como Estado tenemos la responsabilidad de trabajar en ello, de enfrentarlo, de crear herramientas, de hacer estas jornadas de intercambio. He escuchado disertaciones de doctor Brizuela, fundamentalmente, que a mi juicio es muy clara, es muy precisa y bueno, nos da herramienta a nosotros de cómo debemos encarar este tipo de problemática, porque como Estado entendemos que cuando el juego deja de ser un entretenimiento, bueno, estamos en problemas. No dudé cuando se trató el tema y cuando llegó la invitación, por lo tanto es un placer y creo que la jornada de hoy va a dejar una muy buena enseñanza para nosotros como Estado encarar a partir del día de mañana esta problemática que, repito, no hay que eludirla, sino no solo no hay que preocuparse, sino que hay que ocuparse de ella y afrontarla.
caer a un punto muy importante que es el aspecto sociocultural. Vimos como necesario y como importante el trabajo de articular y de poder concebir y llegar a diferentes instituciones. Me parece que un ludópata no le sirve a nadie, tampoco nadie quiere, porque los sistemas de salud andaban bollando de un lado para otro. Al programa se comunican no solo las personas que tienen una adicción al juego, sino también familiares, amigos, allegados, profesionales que están interesados en la temática. Bueno, aquí estamos participando de este debate nacional de sobre juego responsable, actividad organizada por ALEA, a la cual represento como presidente, donde ha trabajado un equipo que ha tenido la buena idea de organizar esta jornada de debate, donde podemos salir a nuestra sociedad a mostrar en lo que estamos trabajando todas las loterías del país en lo que hace al juego responsable. Es una inquietud planteada en todas nuestras instituciones de desarrollar el juego en forma de entretenimiento, con un control permanente sobre un juego responsable, con una actividad que sea un entretenimiento, como decíamos, y además cuidar a nuestra sociedad. Y por último, con lo que se recauda por esta actividad, la misma es destinada a la asistencia social de nuestra comunidad. La idea de hoy es plantearles principalmente el tema de la prevención de la asistencia. Pero sobre todo lo que hemos hecho es articularnos con otros organismos con el fin de trabajar de forma mancomunada con todos aquellos que de alguna manera tengan dentro de su currícula algunas materias de interés en común. El programa integral de juego responsable de la provincia surge a través del programa de asistencia. Trabajar en cada una de las provincias con nuestros diputados, acercándoles todo el material que tenemos a nuestra disposición. Y trabajar y trabajar y trabajar. Agradezco las altas exposiciones que han hecho todos esta mañana, los profesores de esta mañana, cada una de las loterías, sus responsables en juego responsable, valga la redundancia. Todo el trabajo que se está haciendo es muy importante, muy importante. Así que tenemos que lograr unificar todas estas ideas en ALEA para que nosotros como ALEA certifiquemos nuestro programa de juego responsable. Muchísimas gracias y a seguir trabajando.